Ya Diana se va a conectar. Ya se conectó. Pero, digamos Listo, doctor, empezamos entonces. Doctor. Ah, les estaba respondiendo y yo había silenciado el... <laughs> y yo dije aquí estoy, aquí estoy, aquí estoy. Bueno, Listo, doctor. Entonces está. vamos a empezar. Listo. Bueno, entonces, muy buenas noches. El día de hoy vamos a, voy a hablarles de desprendimiento de retina. Eh, mi nombre es Andrea Carolina Hurtado Moreno, soy residente de primer año de oftalmología de la Pontificia Universidad Javeriana Cali. El contenido que les traigo para la, la noche de hoy son las generalidades, los tipos de desprendimiento, los factores predisponentes y por último eh, algo sobre el tratamiento. Entonces, iniciemos por las generalidades. Encontramos que el desprendimiento de retina es la separación de la retina neurosensorial del epitelio pigmentario de la retina, que es el EPR, que esto me va a llevar a una acumulación de líquido subretiniano en el espacio virtual entre ambas capas. Los tipos de desprendimiento de retina están el retmatógeno, el traccional, el exudativo y el mixo, que es retmatógeno y traccional, de los cuales vamos a hablar posteriormente. Pero vamos a iniciar con la histología de la retina, que me pareció muy importante traer algo muy puntual sobre la retina. Entonces, en esta imagen encontramos pues eh, un corte histológico de las 10 capas de la retina, del cual iniciamos por la membrana limitante interna, posterior la capa de fibras nerviosas, luego la capa de células ganglionares. Eh, como lo observamos pues, en la imagen eh, posteriormente la capa plexiforme interna la capa nuclear interna la capa plexiforme externa la capa nuclear externa la membrana limitante externa la a fotoreceptores y el, epi el epitelio pigmentario retiniano. Encontramos que la luz entra en la retina y pasa a través de todas sus capas internas a través, antes de llegar a los fotoreceptores de los conos y los bastones que están estrechamente relacionados con el epitelio pigmentario de la retina. Además es importante tener esa interrelación entre las neuronas bipolares y las células ganglionares que nos transmiten los impulsos eléctricos desde la retina hacia el cerebro. En esa imagen de acá de la retina, eh, simplemente la traje como para mirar las dimensiones en una retina, donde está la mácula, la perifobia, la parafobia, la fobia, el disco óptico y todas las relaciones en cuanto a eh, estas eh, partes. Entonces, encontramos que la capa limitante interna va a tener un grosor de 51 nanómetros, que está en la base del vitro, 306 en el en el Ecuador, 1887 en el pueblo posterior y de 10 a 20 en la fobia. porque es importante esta capa? Porque es, eh, es la barrera selectiva de los nutrientes, tiene el factor de crecimiento endotelial vascular y nos va a tener la protección de los rayos ultravioleta. La capa de fibras nerviosas es una diferenciación neuroctodérmica eh, que proviene del sistema nervioso central y nos conlleva a una barrera hematocular. Esta eh, abarca más o menos el 40% total de la masa retiniana. Eh, respecto a la capa de células ganglionares, encontramos que los axones de estas se extienden formando una capa de fibras nerviosas y que en la papila los axones del nervio óptico. En cuanto a la capa plexiforme interna, encontramos que son prolongaciones celulares con diferentes contactos sinápticos entre las células residen eh, residentes de la capa nuclear interna y las células ganglionares. La nuclear interna encontramos que tiene una can gran cantidad de, eh, de células retinianas, que tiene una zona externa que está compuesta pues, por células bipolares, horizontales y de cuerpos celulares, y también incluye los núcleos de las células de la de Müller. Y la zona interna está compuesta por células amacrinas e interplexiformes. Y la capa plexiforme externa, esta nos habla de que los conos terminan en una expansión de 8 a 10 milímetros de diámetro hasta 20 sinapsis de tipo cinta en cada una de ellas. Para ir terminando las capas de la retina encontramos la nuclear externa que son los núcleos y citoplasmas de los bastones y los conos y que la mácula tiene mayor densidad de conos, la limitante externa que acompaña a los fotorreceptores y se encuentra en las prolongaciones de las células de Müller y los fotorreceptores encontramos que son 100 millones de bastones, son 6 millones de conos, que son los bastones donde nos dan la, la parte fotópica, los conos la fotópica y que 500 bastones son los que requerimos para tener una sensación luminosa mínima. Entre mayor densidad, la mayor densidad de los bastones están por encima de la fobia y los conos en los cuadrantes centrales. Eh, respecto a la, al EPR, encontramos que está compuesta por 4 a 6 millones de, de células hexagonales, que mide 14 micras de altura y 50 micras de diámetro, y que realmente eso no se multiplican en condiciones normales y tienen una gran eh, capacidad proliferativa cuáles van a ser estas funciones del EPR, que son muy importantes, eh, conocerlas y entenderlas, son la absorción de la luz, el transporte de nutrientes por, bar por barrera hematocular, la bomba de movimiento de los iones, la fagocitosis y la secreción de los factores de crecimiento. Y por último, encontramos la membrana brush. Esta membrana está compuesta pues, por contenido elástico y colágeno y se encuentra adherida al epitelio pigmentario retiniano y está constituida por diferentes capas que son la membrana basal del EPR, la zona colagenasa interna, las fibras elásticas de la capa media, la zona colagenasa externa y la membrana basal del endotelio del acorio capilar. Para hablar un poco de irrigación de la retina, encontramos pues que la retina está irrigada por la arteria central de la retina, la cual entra al ojo y se divide en cuatro grandes ramas. La arteria cilioretiniana está descrita más o menos en un 15 a 30% de los ojos, la cual nos va a irrigar la retina interna entre el nervio óptico y la mácula. Y las arteriolas provenientes de la arteria central de la retina pierden la lámina elástica y las capas de células musculares observadas en las arterias de las otras localizaciones. Son visibles eh, más o menos hasta la tercera división o vasos de tercer orden. Como lo observamos aquí en, en el gráfico de la izquierda, el, un dato importante a, a señalar es los diferentes sectores avasculares entre los cuales se encuentra en la retina periférica que se encuentra a 1.5 milímetros de la hora cerrada y en la vecindad de las arteriolas y es eh, importante la zona foveal. La zona foveal avascular o libre capilares mide aproximadamente 500 micras de diámetro y tiene un área de 0.250 micras. La necesidad metabólica se suple de la división de las arterias en más de las cuatro capas capilares. Y esta imagen la traje porque me, me llamó mucho la atención. Es una imagen eh, realmente muy bonita donde nos habla eh, la segmentación de la retina, donde observamos el plexo vascular superficial en el interior de la capa de las células ganglionares de la retina, que encontramos que el plexo vascular medio y profundo se encuentra a nivel del borde superior e inferior de la capa nuclear interna. Pues aquí observamos todas las capas pues, que les acabo de mencionar con sus funciones principales y su relación en el OCT. Continuamos hablando un poco del vitrio, que encontramos que el eje el vitrio está formado por fibrillas de colágeno que son, están separadas por moléculas de ácido hialurónico que están hidratadas y que actúan como rellenos en las fibrillas de colágeno adyacentes. La superficie anterior del cuerpo vitro, que es la llamada gel cortical anterior, está formada por una condensación de fibras colagenadas que se adhieren a la cápsula posterior del cristalino, que esto me va a formar el ligamento de Wiggle. Y la andibia retrolental del vitro anterior se llama fosa patelar, y este espacio potencialmente entre el cristalino posterior periférico y el gel cortical eh, bordeando por el ligamento de Wiggle se llama espacio Berger. Encontramos que el vitro eh, aproximadamente es el 80% del volumen del ojo. El vitro también contiene dialocitos, que estos nos van a surgir, eh, provenir desde las células madre derivadas de la médula ósea. El oxígeno que se deriva a través de la difusión de la circulación coroidea y retiniana. Entonces, los, decimos que los dialocitos consumen la mayor parte de ese oxígeno, lo que limita la cantidad de oxígeno que nos va a llegar al cristalino y al segmento anterior. Sin embargo, es de resaltar que el vitro tiene altos niveles de ascorbato que me van a proteger contra el daño oxidativo. En esta imagen que les traigo aquí sobre la retina neurosensorial, quería resaltar eh, en, la, en la imagen eh, la parte A, el humbo, la parte B, la foveola, la parte C, la fobia. Aquí en lo que estoy señalando, no sé si ven el cursor, es la, eh, la mácula, para, mácula parafobial, luego viene la mácula perifobial y por último, todo lo que abarca la zona E es la mácula. Entonces, hablando de la mácula, encontramos que la mácula tiene un diámetro de 5.5 milímetros y que esta va a estar centrada entre la cabeza del nervio óptico y las arcadas vasculares temporales que esta está, va a estar conformada por dos o más capas de células ganglionares y que su color amarillento nos va a hablar de un acúmulo de sexantina o luteína que son carotino, carotino, carotinoides oxigenados eh, nos hablamos de que el 1.5 milímetros centrales pues va a ser la fobia y que esta tiene alta agudeza visual, nos da la visión de color y que tiene alta cantidad de los conos Por este lado, siguiendo, eh, continuando hablando de la retina periférica, encontramos que el cuerpo ciliar empieza a un milímetro por detrás del limbo y se extiende posteriormente unos 6 milímetros. Entonces, hablamos que los dos milímetros anteriores nos van a formar la pars picata y los cuatro milímetros posteriores la pars plana. Encontramos que la hora cerrata es la unión entre la retina y el cuerpo ciliar es que cuando existe un desprendimiento de retina, la fusión entre la retina neurosensorial con el EPR y la coroides nos va a limitar la extensión hacia adelante del líquido subretiniano hacia la hora. Sin embargo, no hay como una adhesión equivalente entre la coroides y la escrea. Y los desprendimientos coroideos nos podrían llegar a progresar anteriormente y afectar el cuerpo ciliar, desencadenándonos un desprendimiento ciliocoroideo. En la imagen de la izquierda encontramos... Eh, pues que son los procesos dentados, son extensiones triangulares de la retina sobre el pars plana y que son más pronunciados en el lado nasal que en el temporal y que nos van a mostrar más variaciones de forma. Y las bahías de la brazo serrata, que son los islotes de pars plana rodeados por retina debajo de los dos procesos de, eh, dentados adyacentes, que esos debemos eh, estar muy pendientes porque no los debemos confundir con agujeros retinianos. Respecto a la base del vitrio, encontramos que es una zona de 3 a 4 milímetros a, un lado, a uno y al otro lado de la brasa cerrada en la corteza vitria que se aire con fuerza y las zonas de adhesión más fuertes van a ser la base del vitrio, en los bordes de la papila óptica que es bastante fuerte y los que son un poco más débiles son la perifoveal y los vasos sanguíneos periféricos. Los agujeros retinianos preexistentes dentro de la base del vitrio adherida no dan lugar a un desprendimiento de retina, pero las contusiones pueden causar avulsión de la base del vitrio con un desgarro del epitelio no pigmentado a la pars plana a lo largo del límite anterior de la base del vitrio y de la retina a lo largo del borde posterior de esta base que encontramos acá. Por último, en generalidades, les traigo pues esta foto de la retina para básicamente hablar de las relaciones eh, que encontramos, pues eh, como tal, en, en una foto de una retina. Entonces encontramos que en cuanto al tamaño, las venas son típicamente mucho más grandes que las arterias. Las arterias suelen tener un calibre mucho más fino. Respecto al color, encontramos que las arterias retinianas tienen un poco más brillantes y un color mucho más rojo, más claro, mientras que las venas nos tienen a, a tener un tono un poco más rojo oscuro o purpúreo. El, el reflejo luminoso es muy característico de las arterias, la, ya que ellas presentan un reflejo lumínico central que es mucho más brillante y definido, que es el que conocemos como el reflejo arteriolar, y que en las venas va a ser mucho menos visible. Eh, en cuanto al trayecto, encontramos que las arterias tienden a seguir un trayecto mucho más, eh, más recto, mientras que las venas suelen tener un recorrido mucho más tortuoso o más curvado. encontramos Podemos encontrar también cruces arteriovenosos, en los que son puntos en los cuales la arteria y la vena se cruzan. Es usualmente la arteria suele estar por encima de la vena, pero en casos patológicos, como lo encontramos en una retinopatía hipertensiva, podemos encontrar cruces patológicos, como es el conocido el signo de Gon o el signo de Salus, donde la arteria me va a comprimir la vena. Ahora sí, vamos a hablar de los tipos de desprendimiento de retina. Entonces, como lo vemos en esta imagen, existen desprendimiento, los desprendimientos de, re, de retina regmatógeno en la imagen de la izquierda y los no regmatógenos. Encontramos que el término regma de, se deriva del griego regma, que significa rotura, como lo vemos aquí en la imagen de la izquierda, que hay una rotura completa. Mientras que los no regmatógenos, eh, tradicionales o exudativos, son causados por membranas proliferativas que se contraen y me van a elevar la retina. También hablamos de que hay algunos mecanismos patológicos eh, del desprendimiento de retina, como pueden ser los tumores coroideos, la coronatopatía corrinotop cerosa central, la enfermedad de COATS, que son los, eh, los exudados, o la escleritis coroidea. Y en la imagen de la derecha podemos observar imágenes ecográficas de des desprendimiento de retina típicos por ecografía. Si ustedes desean, pueden escanear estos códigos QR que vamos a mostrar como tal la ecografía con el movimiento y se ve toda la imagen completa. Bueno, entonces vamos a hablar del desprendimiento de retina regmatógeno. encontramos pues que es el más común, que este va a surgir de una o más roturas completas de la retina, que el término rotura de la retina se refiere tanto a un desgarro como a un agujero retiniano. Entonces los desgarros de retina se asocian por lo general a una tracción vitro-retiniana bien definida, tanto a través de un colgajo adherido como la retina que estuvo pegada a un opérculo vitro. En contraste, encontramos que los agujeros de la retina aparecen más frecuentemente como resultado de una atrofia o un deterioro eh, retiniano ya mucho más localizado y no se cree que estén asociados a atracción vitro -retiniana. Entonces, en la imagen de la izquierda encontramos que en el, en el punto 1 hay como tal una presencia de una ruptura retiniana. Ya aquí en la imagen número en el número dos encontramos que son las fuerzas de tracción del vitrio hacia la rotura retiniana. Y acá en la parte número 3 encontramos que es la existencia del vitro licuado que es capaz de pasar a través de la rotura retiniana hacia el espacio subneurosensorial. En la imagen del medio encontramos una imagen de un desgarro eh, regmatógeno con múltiples roturas en la retina de espesor completo. Encontramos en cuanto a la epidemiología que está asociada a uno por cada 10.000 personas, que el 10% se presenta en ambos ojos y que el 40% de los ojos van a ser miopes. Entonces, teniendo en cuenta que el 40% de los ojos va, van a ser miopes, es muy importante que más de ese 40% de los desgarros ocurren en esos ojos miopes y que el riesgo va a aumentar cuanto más alto sea su efecto de refracción. Entonces, encontrar que la degeneración vitrea, el desprendimiento vitro posterior y otras ciertas lesiones predisponentes como va a ser la degeneración empalizada que la vamos a ver posteriormente o la degeneración en de caracol son mucho más frecuentes en la miopía. Y que los ojos con miopía magna también pueden tener un riesgo, un riesgo de desprendimiento de retina por pequeños agujeros redondos en zona de atrofia corioretiniana y por agujero macular. Eh, entonces, ¿cuáles van a ser los síntomas de estos pacientes? Entonces, es importante resaltar que los síntomas de estos pacientes van a ser fotopsias, hemiesopsias, pueden tener un DBP agudo en alrededor del 60% de los pacientes. Respecto a, al campo visual, encontramos que pueden tener una visión en forma de cortina, afectación visión central, cuadrante, el cuadrante siempre va a ser útil para la localización y va a vigilar siempre los cuadrantes opuestos. Y la visión central se puede ver afectada por la afectación de la fobia por el líquido supratiniano o por la obstrucción del eje visual por un desgarro eh, grande. Entonces, es muy importante tener en cuenta esto porque en algunos pacientes los síntomas pueden desaparecer al despertarse por la mañana. Esto es gracias a la reabsorción espontánea del líquido supratiniano, pero pues, durante el reposo. Pero durante el día realmente vuelven a reaparecer estos síntomas. Los pacientes usualmente suelen apreciar mucho más rápido un defecto del campo inferior que uno superior y es importante que la localización de las fotopsias no tienen como tal un valor predictivo del sitio de la ruptura primaria. Los signos, entonces, vamos a encontrar un defecto pupilar afectivo, eh, un defecto pupilar, vamos a encontrar que la presión intracular va a estar disminuida y que cuando encontramos entre un ojo y el otro que estaba disminuida 5 milímetros de mercurio, encontramos que esto me hace sospechar un desprendimiento coroideo que esté asociado. También encontramos que hay una iritis que puede ser normalmente leve y se debe diferenciar del síndrome de Swatch-Matsu. En ocasiones puede ser suficiente, eh, suficientemente intensa como para causar cinequias posteriores y un desgarro sub. Yacente que se puede pasar como tal por alto. También encontramos el signo de Schaefer, que es una formación de células pigmentadas en el vitro anterior, y las roturas retinianas se ven como discontinuas en la superficie como tal de la retina, pero suelen ser rojas por el contraste del color entre la retina neurosensorial y la coroides subyacente. Entonces, vamos a hablar de cuáles serían los signos de, una, de un DR reciente y de un DR de larga evolución para aprender a diferenciarlos clínicamente. Los signos de DR reciente, como lo tenemos en la imagen, van a tener una configuración un poco más convexa, un aspecto un poco más eh, opaco, mucho más arrugado, como lo vemos en esta imagen de acá. Eh, se ve pues un edema retiniano por pérdida del patrón de la coroides subyacente. Y el líquido supratiniano se puede extender hasta la obra cerrada. Entonces, en la imagen eh, número A encontramos que es un, eh, un DR temporal que no afecta como tal la mácula. En la imagen B encontramos un DR buloso superior con gran, un gran desgarro. En la imagen C encontramos un aspecto arrugado de la retina desprendida con afectación macular. Y por último, en esta imagen de eh, aquí vemos las flechitas, encontramos un agujero macular que está rodeado por eh, líquido eh, subretiniano que es un pocamente elevado y que está confinado en polo posterior. Les traigo también por acá otra imagen donde nos la describen que, como un ojo afáquico que tiene vitrio en cámara anterior, que está en la membrana yaloidea íntegra, que tiene un canal de cloquet en medio, que es el mismo conducto yaloideo o canal hialoideo, y que tiene signo de shape por acá ya empezamos a ver los signos de DR de larga eh, evolución, entonces encontramos que eh, va, va a ser como un adelgazamiento retiniano que va a ser secundario a la atrofia. Eh, quistes intraretinianos más o menos me hablan de un DR de aproximadamente de un año de evolución y las líneas de demarcación son causadas por proli la proliferación de las células del EPR y esto más o menos va a tardar tres meses en formarse entonces esta imagen D nos muestra una línea de demarcación rodeada por líquido subretiniano inferior lo que me podría hablar de que este de carro lleva más de tres meses en la imagen A encontramos estos múltiples quistes retinianos en la imagen B se ven mucho más claro los quistes en un DR total crónico y en la imagen C encontramos una ecografía en modo B donde podemos ver los quistes. Entonces, ¿cómo llego yo a este diagnóstico? Entonces, es muy importante hacer la exploración física. Y hablando de exploración física, eh, pues debemos hablar de las leyes de Linkov. Las leyes de Linkov nos plantea cuatro reglas para detectar los desprendimientos de retina. Entonces, en cuanto a la... Regla número uno nos habla de los DR temporales o nasales superiores, en el cual el 98% de los casos la ruptura primaria está a menos de un medio meridiano, que son las horas de reloj del borde superior del DR, como lo vemos aquí en la imagen. En la regla número 2 encontramos de los DRR totales o superiores que atraviesan el meridiano hacia las 12. Entonces encontramos que en el 93% de los casos la ruptura primaria está entre los meridianos 11 y 1. La regla número 3 nos habla de un DRR inferior, que en el 95% de los casos, como lo vemos en la imagen, el lado superior indica, que el lado, eh, indica en qué lado del disco está la ruptura superior. Y por último, la regla número 4 nos habla de un DRR inferior abolsado, en donde nos habla que la lesión suele encontrarse en el sector superior con una distribución de líquido a través de una corredera, como lo vemos aquí en la imagen. Por último, vamos a hablar eh, del DR regmatógeno sobre la vitreoretinopatía proliferativa. Entonces encontramos en esta imagen eh, una síntesis vitrea acusada, en la imagen B un DR total sin desprendimiento del vitrio posterior, en la imagen C encontramos una vitreoretinopatía proliferativa precoz con el vitrio eh, retraído hacia anterior y en la imagen D encontramos una eh, vitreoretinopatía proliferativa avanzada con un desprendimiento de retina en embudo. En esta segunda imagen vamos a ver un poco más gráfica los grados de vitreoretinopatía proliferativa. El grado A realmente no encontré una foto que me lo explicara y no la pude como aportar en ese momento, pero el grado A es un grado mínimo que se ca caracteriza por una turbidez vitrea difusa y el polvo de tabaco que es el signo de shaper que les mencioné previamente y también puede haber grumos pigmentarios sobre la superficie inferior de la retina. El grado B que es la imagen A y la imagen B que es una eh, vitroretinopatía proliferativa moderada esta nos va a cursar con una superficie retiniana íntegra, como lo vemos en la imagen, pero que va a estar eh, arrugada, va a tener mucha menor movilidad del gel vidrio y los bordes de estas rupturas eh, son, van a estar enrollados. En la imagen B se ve mucho más claro ese enrollamiento. Eh, van a estar mucho más tortosas y típicamente estas membranas epiretinianas son las responsables de estos hallazgos que no se pueden identificar clínicamente. En cuanto a la imagen C y la imagen D nos habla de una vitreoretinopatía proliferativa de grado C que es mucho más intensa. Y esta se caracteriza por pliegues rígidos de todo espesor de la retina, que a menudo tienen esta forma de aquí, que no sé pues si a ustedes les parezca, pero es como una lo describen como una forma estrellada, que son eh, densas condensaciones y bandas vítreas. Y también se puede clasificar como anterior y posterior según cómo se encuentre eh, aproximadamente por delante o detrás del ecuador del globo ocular. Entonces como para repasar esta imagen, A nos muestra unos pliegues en procesos del el grado B. Esta imagen B ya nos muestra como tal las los pliegues y las roturas enrolladas. La imagen C nos muestra un desgarro eh, temporal superior. Y la imagen D nos muestra eh, ya en la parte de los pliegues estrellados. Ahora vamos a hablar de los DR no como les comentaba previamente. Entonces. El DR traccional es la segunda causa más frecuente de desprendimiento de retina y es aquella en la que las fuerzas traccionales vitro-retinianas separan mecánicamente la retina del EPR subyacente. Los DR traccionales en comparación con los DR regmatógenos tienen típicamente una superficie mucho más cóncava suelen estar localizados y ser inmóvil y habitualmente no se van a extender hacia la hora cerrada. El desprendimiento puede ser central o periférico y está asociado con retinopatía proliferativa diabética, ROP, traumatismo penetrante del segmento posterior. Entonces encontramos la patogenia de DR por diabetes, encontramos que va a ser una atracción progresiva de las membranas fibrovasculares sobre grandes áreas de adhesión del vitrio y que el DVP suele ser gradual e incompleto, como lo observamos pues, en la imagen de la derecha. Para hablar un poco de los signos, encontramos en esta primera imagen que la movilidad de la retina va a estar muy reducida y el líquido subretiniano no va a cambiar de posición. El líquido subretiniano es mucho más escaso que en un DR regmatógeno y rara vez pues, se va a extender a la hora cerrata. La elevación de la retina es máxima en los sitios de tracción retiniana, como lo observamos aquí. Y si se produce como tal una rotura en un DR traccional, este me va a empezar a adoptar las características de un DR regmatógeno y va a avanzar rápidamente. En esa imagen del, del, del lado derecho encontramos una ecografía en modo B que nos muestra un... Eh, desprendimiento del vitro posterior incompleto y una retina relativamente inmóvil. En esa imagen de acá encontramos un DR traccional con una hemorragia vitrea y se puede observar neovascularización exuberante en la parte del nervio óptico. Continuando con los DR no regmatógeno, encontramos el DR exudativo. Entonces, estos desprendimientos se producen cuando el balance entre la producción de líquido y su absorción se altera, tanto por el daño del EPR como por una producción excesiva de líquido, que me conlleva a una acumulación de líquido subretiniano. Esto puede ser en ausencia de rotura retiniana o de tracción. La presencia de fluido cambiante es altamente sugestivo de un DR exudativo, debido a que el fluido subretiniano responde a las fuerzas de gravedad y depende del área retiniana en el cual se acumula. Porque es importante tener en cuenta ese concepto, porque, ejemplo, si un paciente está sentado, la retina inferior está desprendida. Sin embargo, si este paciente llega a levantarse o se coloca en posición supina, el, el fluido como tal se mueve posteriormente en unos segundos o minutos, desprendiendo así la mácula. Otra característica importante de los DR exudativos, pues como les mencionaba anteriormente, es la suavidad de la superficie de la retina desprendida en contraste con la apariencia corrugada que veíamos en los, en los DR regmatógenos. Es importante eh, tener los diagnósticos diferenciales que está incluido el desprendimiento de retina regmatógeno buloso inferior en el cual puede variar o cambiar y se conecta por un eh, desgarro eh, superior. En esta primera imagen entonces encontramos eh, melanoma coloideo, y acá en una imagen en forma de leopardo, que también es típico del DR exudativo. Dentro de las causas encontramos que hay unas condiciones comunes y unas poco comunes que me pueden llevar a un DR exudativo. Dentro de las condiciones comunes, pues hay una, realmente una larga lista de, de causas: están la enfermedad de COAT, los tumores corteos la escleritis posterior, la degeneración macular relacionada con la edad, la escleritis posterior. Realmente hay muchas causas en condiciones comunes. Y las condiciones poco, poco comunes son el nanotalmo, síndrome de cocción oveal, retiniana exudativa familiar, oftalmia simpática, vasculitis, colomas o pits del nervio óptico. Entonces, eh, más que aprendernos de memoria qué causas, eh, es importante siempre sospecharla eh, cuando encuentre los hallazgos en el fondo de ojo. Entonces, como el DR el líquido va a ser fluctuante, en la imagen A encontramos que está en una colección inferior, en un paciente sentado. Y en la imagen B, cuando el paciente se levanta, eh, pues la colección se va a ir hacia superior. Entonces, en los diagnósticos diferenciales, debo descartar migraña con o sin aura, que eso me puede generar destellos de luz o fotopsia. Un DBP, que también me puede generar destellos de luz que son las, y también miodesopsias. Debo tener diagnóstico diferenciar la oclusión de la arteria o de la vena retiniana, que eso me va a causar una pérdida de la visión indolora la hemorragia vítrea que me puede causar moscas volantes, la neuropatía óptica isquémica que me va a causar una pérdida de la visión indolora, la amelitosis vítrea que también me puede llegar a, a desencadenar moscas volantes o el linfoma intracular que me genera moscas volantes. Entonces, como podemos ver, dentro de los diagnósticos diferenciales hay múltiples eh, comorbilidades y múltiples eh, diagnósticos en los cuales debo empezar a, a, a descartar según la sintomatología y la clínica y los hallazgos de cada paciente. En eh, respecto al ojo contralateral eh, bueno, aquí quiero hablar como de un concepto antes de hablar del ojo contralateral y es paciente fáquico o paciente afáquico o pseudofáquico. Entonces, es muy importante que la extracción del cristalino me va a provocar un desplazamiento anterior del vitrio y me podría llegar a provocar pues, una, un desplazamiento anterior del vitrio y consiguientemente una tracción retiniana. Dado que los ojos afáquicos y pseudofáquicos tienen un mayor riesgo de desprendimiento de retina, hablan más o menos del 1 al 3%, que los ojos fáquicos se debe advertir a estos pacientes en los, posi en los posibles síntomas y examinarlos cuidadosamente si se presentan. Estos síntomas eh, se superponen con los síntomas asociados a DBP que incluyen nuevos destellos, flotadores o la aparición de la cortina en el campo visual. Y dentro de los eh, factores de riesgo para desarrollar, desarrollar desprendimiento de retina después de una cirugía catarata, incluyen sexo masculino, la edad, eh, que sea mucho más joven, miopía, aumento de la longitud axial o lo desgarro de la cápsula posterior y la ausencia pues, de un DBP. Entonces, en cuanto al ojo contralateral, encontramos que en un ojo fáctico puede ser el 10% y en un paciente fáctico o pseudofáctico de un 20 a 36%. El pronóstico de, de estas patologías eh, depende si tiene afectación o no afectación macular. Si yo digo que es una mácula ON, es que no tiene afectación macular y la agudeza visual y el pronóstico va a ser mucho más favorable. Si yo tengo afectación macular, sería una mácula OFF, que es una agudeza visual y el pronóstico mucho más desfavorable. Entonces nos hablaban de que el 90% de pacientes con mácula ON, su agudeza visual puede llegar hasta 20-40%, pero que el 50% de los pacientes con mácula OFF me puede generar una agudeza visual de 20-40% hablamos de que cuando hay una mácula desprendida más de una semana eh, rara vez alcanza una buena agudeza visual eh, ahora vamos a entrar a hablar de los factores predisponentes para los desprendimientos de retina que fueron lo que les hablé previamente entonces vamos a hablar de las degeneraciones eh, retinianas inocuas periféricas que son las microquísticas los copos de nieves las pavimentosas empanar, drusas o de la agua entonces vamos a hablar realmente eh, de cada una de estas eh, factores predisponentes y las degeneraciones de inocuas. La degeneración microquística, que es la es histoide periférica, está formada por vesículas de bordes mal definidos sobre un fondo blanco grisáceo. Esto tiene una resina engrosada y menos transparente, inicia adyacente como tal. A la hora se rata y se extiende de forma circunferencial y posteriormente con un borde posterior suavemente ondulado. Esta generación existe en la mayoría de los ojos adultos y está asociada con la retinosquisis degenerativa típica. Esto me va a aumentar la extensión con la edad, pero como tal no se asocia a desprendimiento de retina. La degeneración pavimentosa, esa se caracteriza por parches circunscritos, blancos amarillos y de atrofia retiniana con bordes pigmentarios y está localizada entre el Ecuador y la hora de rata. Es más común inferior y está presente en 25% en los ojos normales, como lo observamos acá en las imágenes B y C. Siguiendo con las degeneraciones retinianas periféricas inocuas, nos encontramos con la degeneración reticular, que ese es un cambio senil que está localizada en forma de panal, que tiene red de pigmentación perivascular y que se extiende por detrás del Ecuador. Otras de las degeneraciones inocuas son las drusas periféricas, como lo vemos en la imagen E, en, encontramos que son lesiones pequeñas, agrupadas y dispersas, con un borde hiperpigmentado, como lo observamos por aquí, eh, donde estoy señalando en este momento, que van a ser muy similares a las drusas de polo posterior, y está relacionado con ojo de personas de mayor edad. Y para finalizar las lesiones inocuas, encontramos los quistes de pars plana, como los vemos aquí en esta imagen. Esos quistes son de pared transparente, son pequeños, son derivados del epitelio ciliar no pigmentado, más o menos los encontramos en un 5 a 10%, usualmente se localizan temporalmente y esos no me van a predisponer un desprendimiento de retina. Ahora bien, vamos a hablar de las lesiones que sí me van a predisponer un desprendimiento de retina, las lesiones periféricas. Ese simplemente es un gráfico para mirar un ojo normal y un ojo que tiene un desprendimiento de retina. Entonces, la, de las primeras lesiones que vamos a hablar... Eh, que sí me predisponen a desprendimiento de retina. Es pues la degeneración empalizada o tipo latiz, que esa es una discontinuidad de la membrana limitante interna y es una atrofia variable de la retina neurosensorial. Encontramos que esta va, va a tener un vitrio licuado por adherencias vitreas, como lo vemos aquí en la imagen y por acá en la imagen B. Entonces, encontramos que está presente en el 8% de los pacientes de la población, aquí en estas imágenes que estoy señalando, eh, se asocia a edades tempranas, la incidencia está en la segunda y tercera década de la vida, se asocia mucho con miopes moderados. Un paciente que yo le encuentre una degeneración empalizada tipo latiz, el 1% me va a generar desprendimiento de retina, pero en los pacientes que ya tengo un desprendimiento de retina, encuentro que el 40% me tiene lesiones tipo latiz. La localización de estas lesiones usualmente va a ser bilateral, temporal, superior, como lo observamos aquí en la imagen de la izquierda. Eh, Esto me va a mostrar un adelgazamiento retiniano que está localizado entre el ecuador y el borde superior de la base del vitrio. Este eh, va a tener vasos esclerosados que forman pues, como una red eh, arborescente de líneas blancas. Y aquí hablamos pues de lo que llaman como copos de nieve, que son los residuos de las células de Müller degeneradas entonces eh, los pacientes realmente que están asintomáticos eh, nos mencionaban que realmente no se benefician de tratamiento no tratar y cuáles debo tratar los que tienen factores de riesgo como especiales pero más importante es la educación del paciente sobre los síntomas de desprendimiento de retina, siempre en cada consulta en cada intervención mencionarle a los pacientes cuáles pueden ser los signos, los síntomas y cuál, en cuando en cuanto consultarles eh, continuando con estas eh, degeneraciones que me pueden, eh, Predisponer a un desprendimiento de retina. Nos encontramos con la degeneración en baba Caracol o el track, Como lo observamos aquí en la imagen, es esta parte de acá y acá donde está la flecha pues, blanca señalando. Entonces, ¿qué, son, qué es esa degeneración? Esa degeneración son bandas delimitadas, que también se llaman en copo de nieve, son compactas, apariencia blanca escarchada, son precursoras de la degeneración tipo latiz, pueden ser agujeros redondos y, como tal, no tratamiento. Nos hablaban de que hacer como un control anual y que el desprendimiento de retina realmente es en minoría. Eh, continuando con estas lesiones, nos encontramos con el penacho retiniano quístico o la roseta retiniana, que es esta imagen del medio. Entonces, en la roseta retiniana encontramos que consiste en una lesión pequeña, blanquecina, redonda u ovalada es localizada en la retina ecuatorial o periférica y que está localizada temporalmente y que puede estar relacionada con pigmentación en la base. Está asociada a tejido glial, adherencias vitroretinianas, tiene agujeros redondos, desgarros en herradura. Realmente es muy infradiagnosticada, pero esto podría llegar a cambiar si se puede llegar a generalizar en algún momento las retinografías de campo amplio. Existe más o menos un 5% de... De generación en, en roseta retiniana en la población en general y que realmente el riesgo de, de DR es menor al 1%. En cuanto a la retinosquisis degenerativa, eh, como lo observamos pues, en estas imágenes, es uno de los principales diagnósticos que diferenciales que debo sospechar de un desprendimiento de retina de, de regmatógeno Entonces, eh, las generalidades de, de esta retinosis degenerativa. Encontramos que se presenta cerca del 5% de la población mayores de 20 años y especialmente pues, más frecuente en pacientes hipermétropes. Se cree que la retinosis eh, degenerativa se forma a partir de una degeneración microquística en la cual se produce como una coalescencia gradual de las cavidades degenerativas, que esto me va a llevar a, a dar lugar a una separación de la eh, retina neurosensorial en dos capas. Entonces, una sección neuronal y pérdida completa de la función visual del área afectada. Y la retinosquisis típica, eh, la división ocurre entre la capa plexiforme externa y, en la, y es menos frecuente en la um, retinosquisis eh, reticular, que ocurre en la capa eh, de las fibras nerviosas. ¿Cuáles son los síntomas y signos? Entonces, encontramos que eh, no hay fotopsias, no va a haber miodesopsias, no hay tracción vitrea, no va a haber defectos de campo visual y pueden tener síntomas de hemorragia vitrea o un DR progresivo. Y en los signos, encontramos que el 80% son bilaterales, eh, la, existe la típica y la reticular, pero es mucho más frecuente la forma reticular. Eh, en esta imagen de acá, eso puede mostrarse pues realmente mediante la tomografía de coherencia óptica, este OCT, me permite realmente distinguirla fácilmente de un DR regmatógeno, entonces encontramos que la elevación es mucho más convexa, más lisa y más delgada, que va a ser relativamente inmóvil, a diferencia del aspecto, del aspecto que les mencionaba, mucho más opaco y arrugado de un DR regmatógeno. Encontramos que la fina hoja interna de la cavidad de la asquisis puede confundirse en un examen apresurado con un DR reumatógeno atrófico de larga evolución, pero como tal no hay líneas de demarcación ni quises secundarios en la hoja interna. Y la presencia de una línea de demarcación pigmentada probablemente indique la existencia de un DR asociado y la superficie de la capa interna nos puede mostrar como esos copos de nieve que son residuos eh, blanquecinos de, de placas basales. Entonces acá en estas imágenes que les voy a mostrar enseguida, de retinosquisis encontramos los cambios iniciales que son acá en la imagen A, lo que nos señala la flecha. En la imagen del medio nos habla de unas roturas en la capa interna y en la capa externa. Y en la imagen C nos habla de una gran rotura de la capa externa. Entonces, como yo les mencionaba, que eso es una eh, de los diagnósticos diferenciales, entonces aquí traigo una tabla donde habla de las diferencias y cómo reconocer el DR regmatógeno de la retinosquisis. Realmente... Eh, ¿Qué debo tener en cuenta? La superficie de la retina, la hemorragia o el pigmento, la presencia o no de escotoma, la respuesta a la fotocoagulación, el desplazamiento del líquido o los hallazgos en la tomografía de coherencia óptica. Entonces, es una tabla de fácil acceso, realmente muy importante tenerla para aprender a diferenciar y poder redire redireccionar al paciente y dar el manejo oportuno en cada consulta. Eh, el penacho de tracción sonular hace parte también de estas degeneraciones que me pueden predisponer. Encontramos que está presente en el 15% que se relaciona con una fibra celular aberrante que está extendida atrás y se une a la retina cerca a la obra cerrata, que está asociada a la atracción de la base de la retina, está localizado en nasal y me puede conllevar a un DR en un 2%. En estos pacientes es muy importante las revisiones periódicas a largo plazo. Vamos a continuar hablando de estas lesiones, encontramos el término de blanco con presión y el blanco sin presión. Respecto al blanco con presión, encontramos que son áreas de retina que adoptan un aspecto translúcido grisáceo que mediante una indentación escleral eh, y se encuentra en ojos normales, es una adhesión fuerte del vitro, como lo observamos aquí en la imagen. Por otro lado, el blanco sin presión realmente tiene el mismo aspecto que el blanco con presión, pero este aparece sin la indentación escleral. Es, es la adhesión del vidrio, se puede confundir con agujeros retinianos planos. Y el blanco sin presión en el otro ojo de un desgarro retiniano gigante, espontáneo, debo hacer un tratamiento profiláctico. Eh, la atrofia coroidea miópica, como lo observamos acá en la imagen de la izquierda, son una despigmentación de la coroides difusa, vemos un adelgazamiento de la retina que está localizado en polo posterior o en el área ecuatorial y que esto me puede conllevar a un desprendimiento de retina. Bueno, vamos a hablar un poco del desprendimiento vitro posterior. Encontramos que el desprendimiento vitro posterior consiste como tal en la separación entre el vitro cortical junto con la membrana hialoide Día posterior que lo elmita y la retina neurosensorial por detrás del pase del vitrio. Entonces esta licuefacción del gel vitreo me va a aumentar con la edad, que es la sinquisis, que me va a formar cavidades llenas de líquido, que es la sineresis, y este acceso al espacio preretiniano me va a aumentar con la edad, va a ser espontáneo, pero también puede ser inducido por cirugía de catarata, traumatismos, uveitis, fotocoagulación panretiniana. Eh, el 10% de, de, de DBP me va a conllevar a un desprendimiento de retina y que la hemorragia vitrea está presente en un 60% de los casos, me va a desencadenar un desprendimiento de retina. Entonces, como lo vemos acá en estas imágenes, en la imagen A encontramos la sinquisis y la sineresis y en la imagen B ya encontramos como tal un DVP completo. Entonces, ¿cuáles van a ser estos síntomas y hallazgos eh, de un desprendimiento de, de vitrea Entonces, encontramos eh, las fotopsias, las miodesopsias, la visión borrosa. Y el anillo de Weiss, entonces, eh, la visión borrosa pues, va, puede ser explicada por la turbidez difusa debido a la hemorragia dispersa de gel vitrio, con la consiguiente pues, reducción de la agudeza visual y que el sangrado puede proceder de un vaso retiniano o desgarro del sitio de la ruptura. Y el anillo de Weiss, como lo vemos en la imagen, es como tal el anclaje del vitrio en el borde papilar. Una vez desprendido, y el paciente lo puede ver como un círculo o una lesión grande solitaria. La presencia como tal no indica necesariamente que haya un DVP total, pero tampoco su ausencia me confirma que no hay un DVP, ya que puede destruirse durante el proceso de separación. Otras pruebas complementarias, como lo observamos en esta en nueva imagen, es la ecografía modo B, donde puede mostrar el grado de DVP y la OCT me puede mostrar una separación, como vemos acá en la imagen inferior, entre la cara posterior del vitrio. ¿Cuáles van a ser entonces los, los signos de estos pacientes? Una membrana translúcida con pliegues, una hemorragia con eritrocitos en vitro anterior, los granulos de pigmento en vitro anterior, podemos encontrar el signo de Schaefer, que es el polvo de tabaco que lo mencionábamos previamente y que está presente casi, casi que en el 95% de los pacientes con DR y que puedo encontrar abundantes células vitreas. Esta imagen nos muestra el signo de Schaefer, que es el signo de polvo de tabaco. Respecto al tratamiento, encontramos que debo valorar al paciente 24-48 horas, hacer un control de 6 a 12 meses, mirar si hay una hemorragia vitrea difusa en el 90% de retiniana y 40% eh, me puede conllevar a un desprendimiento de retina. Si no hay hallazgos predisponentes, hacer los controles como tal normales. Los múltiples moscas volantes, la visión borrosa, me puede hacer pensar en un mayor riesgo de ruptura. Debo siempre indagar en estos pacientes cuáles son los factores de riesgo y si tengo muchos factores de riesgo. Valorar en una a seis semanas posterior al DVP, Aclarar siempre con los pacientes los síntomas de alarma, decirles a ellos dejárselos por escrito, hacerles como mucho énfasis en que en caso de que volver a consultar. Y siempre es muy importante valorar siempre el ojo contralateral. Entonces, si yo encuentro en el ojo, en el ojo que estoy examinando 10 células vitrias en unas de un milímetro, eso me puede llegar a hacer sospechar que hay un 30% de ruptura artiniana en el ojo contralateral. En cuanto a las roturas retinianas, lo observamos acá en la imagen, en la imagen A es un, un desgarro en herradura, en la imagen B es un desgarro perculado, acá en la imagen C podemos encontrar, los no sé si los alcancen a ver, son unos agujeros retinianos atróficos que tienen líquido subretiniano, en esa imagen D se ve mucho más clara la diálisis retiniana, en la imagen E, que aquí se ve realmente muy claro, un desgarro retiniano gigante, y en la imagen F encontramos un bitrio adherido al borde anterior de un desgarro gigante. Entonces, ¿qué es un desgarro un degarro gigante? Nos habla de una variante de un desgarro pues, en herradura que por definición nos va a afectar el 90%, en un 90 grados o más de la circunferencia retiniana. Y que a diferencia de la diálisis, el bitrio va a permanecer anclado. Como se ve acá, al borde anterior del desgarro. Y se localiza por lo general en la retina, junto por detrás de la hora o más rara en el Ecuador. Entonces, este está presente, es una atracción de zona de, de, de adhesión del vitrio retiniana, el 20% del DBP sintomáticos y en la población general, más o menos un 8%. En los síntomas, usualmente decían que más o menos el 5% de las pacientes presentan síntomas ya semanas, mucho más después del de, de, de las roturas retinianas y que la localización van a ser superior temporal más que nasal, que la, las roturas pueden ser planas o asociarse con un halo de líquido subretiniano alrededor y que si el líquido se extiende a más de un diámetro papilar del porte de la rotura se dice que existe un DR. Los desgarros en U o en herradura presentan un colgajo cuyo vértice está levantado por tracción del vitrio mientras que la base permanece unida a la rutina. Y el trozo de retina arrancado se denomina opérculo y suele verse suspendido en la cavidad vítrea cerca de la rotura. Ese puede ser difícil realmente identificar, aunque puede darnos algunas pistas como la presencia de sangre perretinianas en el sitio. Entonces, las roturas eh, maculares eh, son realmente muy raras y suelen ser redondas u ovaladas, son más pequeños que los desgarros, tienen menor riesgo de DR, y los desgarros retinianos gigantes avanzan lentamente en ausencia de DBP ¿Cuál va a ser el tratamiento? Pues como tal, no se ha establecido un tratamiento definitivo o óptimo en muchas de las categorías de las rupturas, y las opciones van a diferir según la opinión de cada especialista. Se ha optado por la observación y las instrucciones al paciente. Entonces hablaban de que el riesgo asociado a la profilaxis suele ser mínima, pero pues puede, eh, puede dar lugar a la formación de nuevas roturas y membranas epirretinanas y las complicaciones graves son infrecuentes. Dentro de los factores de riesgo encontramos un DR del otro ojo, cirugía de catarata previa, miopía, historia familiar de DR y afectaciones, eh, afecciones como tal sistémicas. En qué pacientes debo dar entonces tratamiento profiláctico? En los pacientes eh, con ruptura asintomática, orificios redondos, atróficos o en cirugía catarata, pacientes que han sido llevados a capsulotomía láser, a trabeculotomía o a inyección vitrea. Entonces, eh, estos pacientes van a tener más riesgo eh, de desgarro en U redondos o rupturas superiores o desgarros superotemporales. Puedo encontrar pigmentación alrededor del desgarro, que esto me va a hablar de una cronicidad. Como les mencionaba eh, previamente, la faquia va a tener pues, mucho más riesgo de estas roturas. El desgarro en U sintomático, el 90% llevan a un DR y cuando le hago el tratamiento baja al 5%. Los desgarros en U sintomático me llevan a un DR en un 5%. Si los desgarros operculados asintomáticos tienen un riesgo bajo de progresión. Es muy importante vigilar si hay un vaso puente que me indique una atracción vitro-retiniana en curso. Y si los desgarros retinianos traumáticos, el tratamiento debe ser siempre. Siempre que ha, a, haya un trauma precedente al desgarro, siempre debo dar tratamiento. Eh, nos planteaban dos tratamientos: la crioretinopexia y la retinopexia láser. Vamos a, a hablar un poco de, de ellas de forma pues muy superficial encontramos que la retinopexia láser se hace bajo lámpara de hendidura con necesidad tópica, más o menos 0.1 segundo, el, el, el láser, el diámetro del impacto debe ser de 200 a 300 eh, micras, se debe usar un lente de tres espejos, la potencia son más o menos 200 milivoltios, eh, que es importante que debo rodear el tamaño de la lesión con esos dos o tres filas de quemaduras confluentes y es muy importante eh, vigilar y estar pendiente para evitar una lesión de la mácula. La crioretinopexia, eh, realmente tengo entendido que pocos, pues poco se utiliza, pero es como para hablar brevemente: un, se aplica la necesidad subconjuntiva regional, que se usa 10 segundos. Inicialmente, la temperatura a la entrada son 25 grados centígrados y después con el tratamiento son una temperatura de menos 85 grados centígrados. Ese es el tratamiento. Entonces, ¿qué otros factores pueden llegar a predisponer un desprendimiento de retina? Entonces, encontramos el trauma ocular, la toxoplasmosis, necrosis retiniana aguda, toxocariasis ocular, retinitis por citomegalovirus, capsulotomía ya láser, pars planitis y la oitis. Bueno, ya para ir terminando, vamos a hablar de tratamiento. Entonces. ¿Cuáles serían las indicaciones de cirugía urgente? Entonces, las indicaciones serían un desprendimiento sintomático agudo, la reparación se debe dar en uno o dos días si la mácula realmente pues, no está comprometida y el tratamiento se puede hacer por retinopexia neumática, pandeoescleral o vitrectomía de pars plana. Entonces, la retinopexia eh, neumática nos habla de una inyección intravítrea de gas con crioterapia transconjuntival o una fotopagulación con láser seguida de un periodo de posicionamiento adecuado en la cabeza, como les vamos a mostrar en la otra imagen. Entonces, Acá en la imagen a encontramos la crioterapia, en la imagen b encontramos aquí la inyección del gas, en la imagen c encontramos ya que el gas como tal ha sellado toda la rotura y en la imagen d encontramos que ya se reabsorbió. Y en esas imágenes del lado izquierdo encontramos las burbujas de gas en la cavidad vitrea y en la imagen b es como una forma que le llaman huevo de pez que es la disgregación de las burbujas del gas. Entonces, en los tipos de taponamiento, pues esa debe ser la posición que debe mantener pues, el paciente. Encontramos que están los tipos de taponamiento y las indicaciones. Está el, el, el aire, los gases más utilizados es el hexafluoruro de azufre y el perfluoruro propano, como lo observamos aquí. Y la indicación para pacientes efáquicos, desgarros o agujeros que afectan las ocho horas superiores y un desprendimiento macular inminente. Eh, tiene la ventaja de ser una operación relativamente rápida, mínima, mínimamente invasiva y es ambulatoria. Pero como todo procedimiento tiene algunas contraindicaciones. Entonces las contraindicaciones para este procedimiento serían un desgarro inferior m 4 eh, incapacidad de mantener la posición, eh, que los medios sean opacos o que el latiz lleve más de tres horas. Y esas serían las absolutas. Y las relativas serían glaucoma, afaquia, pseudofaquia, DBP o un DR persistente y recurrente. ¿Cuáles podrían llegar a ser las complicaciones en los pacientes a las cuales eh, le salga la retinopexia neumática? Entonces, las intraoperatorias pueden ser un aumento de la presión intraocular, atrapamiento del gas del espacio prehialoideo, un gas supracoroideo, gas subconjuntival o una diesencia de la herida corneal. Y las complicaciones ya postquirúrgicas pueden ser: pues la primera, un fracaso quirúrgico, que realmente no haya ninguna mejoría, que haya un desgarro nuevo o un pasado por alto, que haya una ampliación o reapertura del desgarro inicial, que eso me pueda llegar a progresar a una catarata que haya un tratamiento del gas en cámara anterior, que puedan tener gas subretin subretiniano, eh, que presente alguna endoctalmitis o agujeros maculares o la niciconia. Bueno, por pues acá vamos a hablar del pandeo o el seclaje escleral, que es el drenaje líquido subretiniano en cirugía con un explante escleral. Entonces en la imagen A encontramos un explante circunferencial con suturas. En la imagen B encontramos una encarceración retiniana en el sitio del drenaje. Acá en la imagen C encontramos una hemorragia subretiniana y en la imagen D simplemente es un aspecto ecográfico de una hemorragia subretiniana, que se ve aquí. ¿Cuáles serían las indicaciones de este? Entonces serían pacientes fácicos con un DR limitado de lenta progresión o no superficial, jóvenes que, no tengan, que estén en ausencia de EBP, que tengan agujeros o que sean latiz de localización inferior las complicaciones pueden ser un DR recurrente un glaucoma membrana epiretiniana extrusión o e infección eh, migración como tal de la banda una diplopia o una isquemia del segmento anterior y en los últimos tratamientos que les traigo para la charla de hoy es la vitrectomía por pars plana entonces eh, cuáles serían bueno aquí encontramos la sonda de iluminación el vitreotomo y las pinzas microquirúrgicas cuáles serían las indicaciones edad avanzada catarata DR ampli buloso eh, un DVP, tracción marcada, desgarros agujeros en múltiples cuadrantes, un DR crónico, desgarro gigante o un DR, un DR por agujero macular. Entonces acá en la imagen A encontramos un desgarro retinal gigante, en la imagen B en, encontramos un desgarro posterior grande, en esa imagen C encontramos una vitro retiniana proliferativa con un gran desgarro y en la imagen D encontramos un desprendimiento de retina traccional cuáles podrían llegar a ser las complicaciones. Entonces encontramos eh, un desgarro iatrogénico de la retina de un 0.7 a un 24%, un daño del cristalino de un 0.03 a un 9%, una oración corneal de un 0.6, un desprendimiento coroideo de un 0.5%, un aumento de la presión intracular más o menos en un 15 a 24%, puede ser un desarrollo o progresión de cataratas, puedo tener hemorragia, subluxación del lente intracular o pacificación capsular posterior o sinequias. Entonces ya para concluir, acá les traigo eh, un cuadro, realmente ese este cuadro de resumen pues lo, lo hice yo con, toda, pues, con la información de la, de la exposición, donde estamos el tipo, este, encontramos mecanismos, mecanismo, factores de riesgo, clínica y manejo quirúrgico, Encu encontramos el, el, el desprendimiento reumatógeno, traccional y el exudativo y cuáles van a ser como las características de cada uno de ellos, eh, lo importante y los factores de riesgo y que debo que tener en cuenta en cada paciente y este otro este es el que nos brinda el libro de la academia que es claramente mucho más extenso y es muy importante tenerlo eh, presente en nuestras consultas para poder eh, brindarle a nuestros pacientes un diagnóstico y pronóstico adecuado en cada momento y eso era lo que les tenía para hoy muchísimas gracias no sé si hay alguna pregunta o inquietud